quisiera saber cuántos de ustedes llegaron hoy aquí en transporte público. Cuando hablamos de transporte público, hablamos de diversas oportunidades. Podríamos hablar de las oportunidades que nos darán las plataformas digitales y de cómo estas van a impactar el sistema de transporte público ahora y en el futuro. También podríamos hablar de cómo podemos pasar a flota vehicular eléctrica y los impactos positivos que tendríamos en la huella de carbono de nuestro país. También podríamos hablar de las oportunidades que tiene el sistema de mejora integral. Pero el día de hoy quisiera hablarles de algo que casi no se habla, y es cómo el transporte público juega un rol fundamental en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Todos aquí, creo, hemos oído de alguna u otra acción para poder luchar contra la pobreza extrema. Pero hallo difícil que alguno de ustedes haya oído cómo el transporte público es clave para esta lucha y cómo podemos incorporarlo y desarrollarlo en la lucha contra la pobreza, en la búsqueda de oportunidades y en la búsqueda de equidad. Y es que miles de costarricenses todos los días dependen de su conectividad y del transporte público para poder ir a sus centros educativos, para poder ir a trabajar, para poder ir a una cita médica, para buscar más y mejores oportunidades para ellos mismos y para su familia. Y mucho de estas oportunidades dependerán de dónde viven y de qué tan cerca están de las redes de conectividad a transporte público. Quisiera contarles cuatro historias que yo creo que ejemplifican muy bien cómo el transporte público tiene un impacto positivo o negativo en la búsqueda de las oportunidades para una vida mejor. Juan es un hombre joven, vive en un asentamiento informal fuera del gran área metropolitana, fue excluido del sistema educativo, pero él quiere regresar a las aulas. Sabe que si logra sacar el bachillerato puede conseguir un futuro mejor para él y ayudarle a su madre, que es jefa de hogar. Juan se averigua de cuál es el colegio nocturno más cercano que queda a su casa. ¿Cuál es el problema? Bueno, vive muy lejos de la parada de bus y justamente los horarios de la ruta de bus no coinciden con la salida del colegio nocturno. Por ende, no puede acceder al colegio. Juan es pobre de acceso. Laura es empleada doméstica. Todos los días tiene una ruta diferente dependiendo de a dónde tiene que ir a trabajar. Usualmente le toma aproximadamente hora y media estándar de su casa a su primer punto de trabajo. Pero como son varios, usualmente tiene que tomar varios buses. Este mes, Laura tiene que pagar 10.000 colones en medicamentos. Esto hace toda la diferencia en su economía mensual. Por ende, lo que va a hacer este mes es que va a caminar más para ahorrarse algunos pases de buses. Esto, aunado a que tiene que trabajar de manera física arduamente, más las horas que invierte en el transporte público, más todo lo que tiene que caminar, la deja agotada al final del día. Esto mina su productividad en el trabajo. Laura es pobre de energía. Pablo es el orgulloso padre de tres hijos. Es proactivo, muy trabajador, siempre busca cómo llevarle sustento a su familia y por ende siempre está trabajando. Usualmente para llegar al trabajo el que tiene ahora, tiene que salir a las 6 de la mañana para poder asegurarse estar ahí antes de las 8 en punto. A la hora de la salida, más o menos a las 6 de la tarde, y como ahorita estamos en época lluviosa, se puede tardar hasta 2 horas para regresar a su casa. Eso significa que Pablo tiene que salir a las 6 y regresa aproximadamente a las 8 o a las 8:30 de la noche a su casa. Casi no puede ver a sus tres hijos. Muchas veces los fines de semana también tiene que trabajar. Siente que se le están haciendo muy grandes porque los niños crecen muy rápido y él no los puede ver. Desearía tener menos tiempo pegado en una presa y estar más tiempo con sus hijos. Pablo es pobre de tiempo. Carmen, Ana y Verónica son tres mujeres de una generación luchadora, una familia luchadora.
Carmen es adulta mayor, tiene un desgaste de cadera, pero aún así tiene que trabajar. Para salir de su casa y tomar el bus, tiene que subir una cuesta bastante alta y muchas veces no lo logra, ya que tiene muchísimo dolor en la cadera y esos días no puede ir a trabajar. Ana es la hija de Carmen. Ella es dependiente en la Avenida Central. Cuando le toca horario nocturno y sale aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, ha sido víctima de acoso, ha sido víctima de violencia verbal, ha sido víctima hasta de tocamientos. Verónica es hija de Ana. Tiene 14 años. Camina ida y vuelta al colegio todos los días. Ya está acostumbrada porque lamentablemente lo hemos normalizado, los piropos que le gritan desde los carros cuando ella va caminando por la calle. Pero realmente lo que más le preocupa es que tiene que atravesar un puente que no tiene baranda, por donde los carros pasan muy rápidamente y en dos ocasiones ha estado a punto de caerse. Carmen, Ana y Verónica no solamente son víctimas de la pobreza de acceso, de energía y de tiempo. Estas tres mujeres, como muchas otras, son pobres de seguridad. Y en esta pobreza quisiera detenerme, porque cuando hablamos de las poblaciones más vulnerables de los vulnerables, hablamos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de nuestra población adulta mayor y de nuestra población con discapacidad. A estas poblaciones, sobre todo si están en niveles de pobreza o pobreza extrema, las penalizamos dos veces. También es importante decir que dentro de esta población, de los vulnerables más vulnerables, tenemos que sumarle que los patrones de movilidad entre los hombres y las mujeres son completamente distintos. Las mujeres socialmente seguimos teniendo el cuidado de los niños, de los adultos mayores, las labores domésticas y el trabajo fuera de casa, muchísimo más de nuestro lado que del lado de los hombres. Entonces las mujeres hacemos más trayectos, hacemos trayectos más cortos, o sea, bajamos y subimos más de las rutas de buses. Hacemos trayectos en hora pico, donde hay mucha presa, en hora valle, donde los horarios de los buses son más irregulares. Y en general, para nosotras, las mujeres, independientemente de nuestra clase socioeconómica, transportarnos es más caro, es más inseguro y tardamos más tiempo trasladándonos que los hombres. Esto se vuelve un poco dramático cuando hablamos de que el 43% de nuestros hogares en pobreza y pobreza extrema son jefeados por mujeres. Y que estas familias en el mayor nivel de vulnerabilidad, estas mujeres luchadoras que tienen que sacar adelante a sus hijos, tienen que invertir hasta el 25% de lo que logran hacer mensualmente solamente en transporte. Eso es el equivalente de que una familia clase media que pueda tener 1 millón de colones mensual de ingreso, dedicara 250 mil al mes solo en pases. Esto realmente tiene una afectación importante en la economía ya frágil de estas familias. Aquí podemos ver dos ejemplos de esto. La manchita amarilla es una población en estado de vulnerabilidad y esta población en su centro, para poder llegar al punto de conexión de bus más cercano, que es la línea roja que está en la parte de arriba, tendría que caminar 8 kilómetros. O para llegar al centro de salud más cercano, tendría que caminar 3 kilómetros. O esta otra población en Rivas de Pérez Celedón, en donde para llegar al punto más cercano de conexión con la red de transporte, tienen que caminar 5.8 kilómetros o caminar 8.3 kilómetros para el centro de salud más cercano. ¿Cómo están estas personas accediendo a las oportunidades? De estas cuatro pobrezas, todos somos víctimas en algún momento de nuestras vidas. Hemos padecido de falta de tiempo, de falta de energía, de falta de acceso en algunos casos y de falta de seguridad, aunado a la poca calidad de vida que tenemos con el sistema de movilidad actual que estamos llevando.
Tenemos que empezar a entender el transporte, la planificación urbana, el acceso digno a vivienda y dónde se encuentra esa vivienda relacionada con los puntos de servicios y de redes como una herramienta poderosa contra la lucha contra la pobreza. La pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para llevar mayor acceso a la gente? Con pequeños cambios podemos hacer realmente toda la diferencia. Y me gustaría que doña Nubia les cuente un poco al respecto. Bueno, yo vivía en el precario Las Palmas. Donde yo vivía, había aguas negras, pasaban por el frente de mi casa. Ratas que pude ver en mi casa. Y el cambio de ahora de ver mi casa es muy diferente en todo aspecto. Ver las condiciones tan lindas, las calles, la casa, la comodidad y todo. El transporte que hasta el frente de mi casa cuando vamos a comprar, muy bonito. Cuando yo tenía que subir las gradas para ir al palí a comprar, teníamos que subir la comida. Y ha sido un cambio muy lindo para mí y mi familia. ¿Cómo podemos seguir potenciando este cambio? ¿Cómo podemos hacerlo mayor? ¿Cómo podemos escalarlo? Tenemos que cambiar de paradigma y tenemos que cambiar a una metodología de desarrollo que se llama desarrollo orientado al transporte. Esto básicamente es tomar dos mundos que históricamente han estado separados y unirlos de una manera coherente para dar respuestas. La planificación urbana, el acceso a vivienda, dónde ubicamos los servicios públicos y la red de transporte público. Aunado a esto y teniendo estas redes, tenemos que densificar. La densificación solo es estratégica si va aunada a un sistema de transporte público. Le genera mayor demanda, hace que más personas vivan cerca de estos puntos de conectividad. Nos garantizamos así también que haya más usos mixtos, no solamente en la diversidad de usos, sino también en los estratos socioeconómicos que puedan tener acceso a estas redes. La digitalización definitivamente es una de las armas más poderosas que tenemos. No solamente para tener una visión descentralizada y descarbonizada, sino porque muchas veces la mejor movilidad es la que no se hace. Si logramos que todos los procesos, que todos los permisos, que todas o algunas de las certificaciones puedan hacerse mediante plataformas institucionales digitalizadas y dotar a la población de acceso a Internet, le habremos llevado las oportunidades a la puerta de su casa. También tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos movilizamos, dejar de poner el carro como el rey y empezar a darle vuelta a esa pirámide, poner de primero a las personas que caminan, la peatonización, después de eso, cómo nos movemos de manera no motorizada y después el transporte masivo de personas, el transporte público y empezar a integrarlos. Esto se llama intermodalidad. Y por último decir que este es un reto que nadie ha resuelto. No hay país desarrollado o no desarrollado que tenga la respuesta final, porque la movilidad evoluciona así como evolucionan nuestras dinámicas sociales. Es un espejo de nuestros cambios sociales. Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir proponiendo ideas, tenemos el talento, nosotros podemos hacerlo. No es un proceso fácil. Pero si tenemos una visión clara y sabemos cómo priorizar estos pasos y participamos todos y todas, no solamente habremos logrado llevarle más oportunidades a las personas que más lo necesitan, habremos logrado algo en búsqueda de la equidad, sino que también muchísimas más personas hoy hubieran dicho que llegaron aquí en transporte público. Muchas gracias.